Esteban Odul está con Neri, a ver. ¿Con quién? Con Neri, creo que está con Neri. Se labura vos. Vamos. ¡Camello! Te hizo esperar y encima lo viste con bufanda y dijiste no es para tanto. Perdón, ¿no? No sé qué tanto frío Perdón, señor secretario, perdón. No. Discúlpeme. Discúlpeme, señor secretario. ¿Tanto frío tenés, Oscar? Arriba hace un poquito. Recién llegaste vos, ¿no? Recién llegaste, ahora venís con los autos. ¿Te acordás cuando veíamos los autos con todas las banderitas? Ahora venís vos, guacho. ¿Y no dijiste que hay que aprovechar? Muy bien, todo. Te felicito. Yo te hago caso. Estamos todos muy contentos que vos estés en ese lugar. Estamos muy bien, estamos muy bien. Todos Oscar, muy vos sabés que hablamos seguido y el lugar es muy bueno. Esto gracias, lógicamente, al presidente y que cada día le da lugar a nosotros, los exjugadores de fútbol. Y bueno, por eso uno está feliz de estar en este lugar. Escuchame, Neri, ¿la pelota la entraste vos ahí? No. ¿La agarraste? No. Recién la veo. ¿La agarraste bien? No, se te cayó nada. Nada, no la toqué. Mirá. Bien, y con la mano del dedo lastimado. Mirá, los dedos ese que te falta. Bien. No. En Qatar me lo rompieron de nuevo. Ya está. Quedó inutilizado completamente. Qué lindo, Neri. ¿Qué haces, Neri? Todo bien, ¿cómo anda Pollo? ¿Qué hace, Diego? Hola, Neri, querido, ¿cómo estás? Un gusto, Neri, todo acá, muy bien. La verdad que bárbaro. Con muchas ganas de ver un partido. Esta finalísima. Por un lado el campeón de América, por otro lado el campeón de Europa. Decíamos y charlamos con Oscar que lo de Italia no ir al Mundial es un accidente, pero es un equipo mundialista siempre, es un seleccionado fuerte que te puede tocar. Bueno, nos ha tocado, ¿no? En instancias ya determinantes de una Copa del Mundo. La verdad que sí, es una lástima, son los equipos que uno parecería que nunca lo podría ver fuera de un Mundial, bueno, pero también es para aprender, yo digo que todas las selecciones tienen para aprender de que muchas veces pueden quedar, si tal vez no se hace el trabajo correcto o no tuvo un buen funcionamiento durante mucho tiempo, porque no es casualidad tampoco lo de Italia, y después nos pasa a nosotros en Sudamérica, que muchos equipos que tal vez queríamos o no pensábamos que no iban a quedar afuera del Mundial, quedaron. Por eso cuando uno habla desde este lugar y cuando tiene la oportunidad de hablar con los presidentes de las federaciones, creo que decimos que tenemos que pensar también mucho en lo deportivo. Yo digo que se piensa en lo económico porque es importante para todos los países, para todas las federaciones, para los jugadores, para los técnicos, pero también muchas veces tenemos que tener ese aprendizaje en lo deportivo como para seguir mejorando y seguir progresando en un proyecto que lleve a muchas selecciones de Sudamérica a los mundiales, ¿no? Neri, teniendo en cuenta que este puede ser de los partidos más importantes que tenga Argentina acá al Mundial, sí. ¿Cómo está el tema Argentina-Brasil? Mirá, ese pasa por FIFA, Oscar. Sí, ya lo no sé. No tenemos, la verdad que no tenemos ninguna nosotros noticia de ese aspecto, es lo que decide la FIFA. Y bueno, ojalá que se tome una resolución y cuando se pueda jugar lo mejor posible. Y con respecto a lo que decían ustedes del partido con Italia, yo digo que viene muy bien. Las selecciones nuestras de Sudamérica, hace mucho que no jugamos con las potencias del mundo. Y esta unión que tiene hoy Conmebol, con UEFA, podemos dentro de poco tener mucha de esta clase de partido que antes lo jugaban, y vos te acordás, Cabeza, que nos decía siempre Bilardo, hay que jugar con los mejores, no importa el resultado, que vamos a aprender contra ellos. Y yo creo que en Sudamérica está faltando eso, jugar con los mejores. Y bueno, ojalá que creo que a partir del año que viene o del siguiente ya va a haber muchos partidos de Sudamérica contra europeos, ¿no? Neri, ¿te sorprende el nivel de Dibu Martínez? No, porque... No. Tal vez uno no tenía tanto conocimiento como tiene hoy en día, la verdad que no es que uno lo conocía mucho, pero uno viendo la carrera de él y ha sido de menor a mayor, ha sido con sacrificio, en algunos momentos dejando el dinero por lado, ir a equipos donde tal vez él podía aprender mucho más, ir a préstamo muchos equipos más chicos y donde creo que ahí tuvo la grandeza de pensar en mucho más en lo deportivo que tal vez en el dinero, y eso hoy en día se lo está reflejando en la actualidad, ¿no? Neri, ¿te sorprende el nivel de arqueros que tenemos? No, y creo que ustedes me lo han escuchado hace muchos años que vengo diciendo que después del puesto de Messi, el puesto más tranquilo que tiene la selección y por muchos años es el de arquero. Y creo que no me equivoqué, hoy hay 7, 6 arqueros que pueden estar en la selección tranquilamente. Creo que el nivel hoy tuvimos una reunión con gente de UEFA, casi 2 horas y media,
que tocamos el tema de los técnicos. Creo que es una buena noticia para los técnicos de Sudamérica. Se va a bajar el lo que antes se pedía 5 años, hoy se baja 3. Va a poder dirigir el técnico sudamericano también en Europa por méritos deportivos, como ser en el caso, vamos a poner un ejemplo, Scaloni, hoy va a poder dirigir en Europa por este acuerdo que hemos llegado. Hoy hay un memorando de acuerdo, a partir del 2023 se va a poder lograr. Y también hablamos con respecto a los arqueros, había un arquero irlandés que está de parte de UEFA, y del progreso que ha tenido en Sudamérica los arqueros. Hoy se hablaba hace un tiempo de los arqueros brasileros. Creo que a medida que fueron trabajando los ex arqueros, aquellos de experiencia sobre los chicos, sobre la base del puesto de arquero, ha progresado muchísimo. Hoy podemos contar arqueros brasileros, arquero argentino, arquero uruguayo, arquero chileno, colombiano, en lo que es toda Europa. Y eso ha sido un progreso muy grande a partir del trabajo que han hecho aquellos experimentados arqueros cuando han dejado su puesto, han se puesto a trabajar en los fútbol base, y eso ha sido muy bueno, ¿no? Y hoy lo reconocía la gente de UEFA, el progreso que ha tenido Sudamérica en ese aspecto. Qué bueno lo que le decís a los técnicos, sí. Neri, es una buena noticia, porque yo me acuerdo que el Tolo, me parece que fue el Tolo Gallego. Gallego, lo mellizo también. ¿Qué hace, Gustavo? No te saludé. Hola, un placer. Sí, sí, se fue a Italia también, o a España a trabajar, claro. Y no le daba el tiempo, tuvieron que volverse. Gallego tenía 4 campeonatos y no pudo dirigir al Betis, creo que era de España. Sí, bueno, hoy no. Sí, sí, es cierto. Neri, hablabas recién de la inserción de Sudamérica con Europa, de las variantes que han manejado. ¿Cómo sería ese ingreso? ¿Sería primero con un par de equipos? ¿Se habló en algún momento de la incorporación de Argentina y Brasil incorporándose a las Nations League? ¿Cómo sería ese intercambio que para mí va a ser muy productivo para estos equipos y nos va a sacar alguna duda, por ejemplo, la que tenemos hoy, de cómo reacciona un equipo sudamericano ante un equipo europeo por esa falta de competencia? Eso va a haber un acuerdo seguro. Lo que tenemos que todavía terminar de concretar es la forma de juego de la eliminatoria. ¿Por qué? Porque va a haber menos, claro, tiempo, porque también nosotros tenemos que tener en cuenta que pueden clasificar 6, va a haber 6 plazas y media, y a lo mejor a mitad de eliminatoria vos ya tenés muchos equipos clasificados. Hay que ver lo que sí se va a jugar, eso seguro se va a jugar, se está buscando la forma, y yo creo que eso va a venir muy bien para la competencia, la alta competencia que creo que tenemos que tener todas las selecciones de Sudamérica. Sabemos que en esto, y nosotros estamos haciendo mucho hincapié, estamos trabajando mucho, estamos haciendo seminarios, ya se hicieron en Paraguay, en Colombia. Queremos volver también a lo que fue, hace 20 años que no salimos campeón del mundo, hace 10 años que no salimos campeón del mundo de equipos. Bajamos en toda la estadística, yo pedí una estadística de todos los últimos años, hemos bajado en juveniles, hemos bajado en futsal, en fútbol playa nos salvan un poquito ahí Paraguay y Brasil. Entonces tenemos que hacer algo para volver a los grandes logros que tenía Sudamérica. Creo que ese es el trabajo que está haciendo Conmebol a partir de hace un tiempo, y bastantes cosas que creo que vamos a seguir haciendo. Tenemos mucha idea y bueno, tenemos que incorporar eso a lo que es también la preparación del fútbol base. Creo que ahí es fundamental a los técnicos que le van a enseñar a los jugadores de fútbol base. Tal vez en algunos años nos hemos equivocado, le hemos sacado la impronta al jugador, le hemos sacado la gambeta, ahí está Gambeta a la Torre que te lo puede decir. Se le ha sacado al fútbol sudamericano, y eso es un error que se cometió, porque a veces queremos copiar y pegar sin saber los fundamentos, sin saber cómo hacerlo, y no sacarle la impronta. Al contrario, al revés. Creo que los europeos vinieron a ver al sudamericano, al fútbol, a la habilidad, a cómo se hacía, al potrero, a jugar en espacio reducido, y nosotros, tal vez en un tiempo de esta parte, copiamos mal. Neri, un placer, ¿eh? Muchas gracias. ¿Una no me dejás? Sí, 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 sí. Neri, antes que te vayas, ¿cuándo...? No me voy, me quedo acá, cabeza. Ya sé, pero no, te vas del aire, Neri. Y bueno, pero estoy acá, vení a visitarme. Lo tuyo, yo me dedico a esto de la ¿Vos sos periodista? Perdón, perdón, Neri, perdón. Porque me estás preguntando de te esa voy forma. A pedir, te voy a pedir un favor, no es periodista, es un showman. No, lo veo. A ver, es un showman. Quédate tranquilo, Pollo, que te sigo a vos, a Diego, todo lo veo en el Instagram que lo ponen ahí al cabezón. A ver, tu central, tu primer marcador central o segundo marcador central, es un artista hoy, Neri. Mirá cómo me quedaron las piernas de todas las que
tirabas ahí, yo tenía que tirarme al piso. Es un artista que nos contó la anécdota de Careca tres o cuatro veces, pero es un artista. Se ríe Juan Cruz acá. Mirá, ¿qué hace Juan Cruz? Saluda Juan Cruz, abrazo. Saludo, Juan Cruz. Te manda Neri. Saludo a un amigo. Un saludo. Neri, solamente te pregunto, ¿cuándo se sabe la lista esta que dicen va a haber 26, va a haber 23? Buena pregunta. ¿Cuándo hay que entregarla? ¿Cuándo se sabe de FIFA? ¿Cuándo lo van a decir? Si hay 26 y esperemos, o 23. Es de FIFA, vos lo dijiste. FIFA, esperemos lo antes posible. Dale, todo a FIFA le mandaba. Pero decidí ¿quién hace lo mundial en la eliminatoria? FIFA, pero no. Seguramente lo vamos a saber muy pronto. Lo que sí, Conmebol da un premio especial para el que gane la Copa del Mundo, si es de Conmebol, ¿no? 10 millones de dólares. ¿Cuánto? 10 millones de dólares al campeón de Sudamérica que pueda, en Qatar pueda salir campeón del mundo. Pero Neri, ¿esto va para atrás o es ahora? Es ahora. Traté, vos sabés que traté, hablé con Ale, traté, pero no me hizo caso. Mal, Edan, ¿eh? No me hizo caso. Neri, ¿sabés cuándo hay que entregar la lista de buena fe para la Copa del Mundo? ¿Con cuánto tiempo de anticipación? ¿Lo han conversado? ¿Les han informado al respecto? FIFA, te voy a contestar lo mismo que al cabezón. O sea, eso no van a informar a nosotros, bueno, todas decisiones que se toma desde adentro de FIFA. ¿Viste? Correcto. No, pensé que te podrían haber informado. Te pregunta no, uno. No, no te me informaron te todavía. Una de Conmebol, entonces. Sí. ¿Qué caminos están barajando para las eliminatorias próximas? Decías, son 6 plazas y media. Están hablando de 2 zonas. ¿Qué? Dame, aunque sea un panorama de lo que se conversa. ¿Un panorama? Sí. Creo que no va a haber cambio. Ah. Correcto. Es buena, ¿eh? Creo, ¿eh? Creo. ¿Te quedó claro, Flaco? Todavía hay que conversar. Sin cambio. Muy claro. Hay que conversar, sin pero... Sin cambio y 6 plazas y media. Mira qué lindo. Quiero. Y no, yo creo que eso es lo que hay que conversar también. Claro. Lo que pasa que también en esto tiene que ver muchísimo la parte económica. Sabemos que la federación se nutre muchas veces de la televisión. Algunas federaciones ya arreglaron. Y es un ingreso muy grande que puede cambiar si nosotros cambiamos la disputa de jugar la eliminatoria, ¿no? Correcto. Neri, un placer, gracias. Abrazo, no, Neri. Al contrario, gracias. Igualmente para ustedes, déjame, buena transmisión. Déjame que para el cierre, sin arruinar la sorpresa. Hay sorpresa, pero, hay sorpresa. ¿Hay sorpresa? ¿Nos vamos a emocionar? Yo creo que sí. Bueno. Va a estar muy lindo, bueno, hay gente y va a entrar alguien adentro de la cancha con alguna sorpresa muy linda que nos va a emocionar al cabezón, a mí y a todos. Los amantes del fútbol. Ya te estás emocionando. No, seguro, siempre cuando hablo de él. Muy bien, porque les aseguro que los que somos de lágrima fácil, teniendo en cuenta que la presencia tiene que ver con el homenaje a Maradona, estoy seguro que nos vamos a emocionar. Gracias, Neri. No, al contrario, un gusto. Saludo, abrazo. Excelente.